Estamos de regreso y continuamos con la información. En confirmado aparecen nuevos elementos de prueba en el caso de la matanza de los penales ocurrida en 1986. La Fiscalía exhumó los cuerpos de 40 internos que murieron en el develamiento del motín. En los próximos días, nuevos personajes serán citados a declarar. Aquí el informe. 118 serían los internos acusados por terrorismo que fallecieron en el develamiento del motín del Pabellón Azul en el penal del Frontón, en junio de 1986. La fiscal Eliana Álvarez dijo que aún no emitirá su informe final hasta completar las investigaciones, iniciadas en cumplimiento de una disposición emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todavía no está mi despacho en condiciones de emitir un pronunciamiento respecto a responsabilidades. Estamos en plena investigación. Vamos a terminar con las exhumaciones. Vamos a terminar con esta labor de tratar de ubicar a todos los restos de los fallecidos. Una vez que se concluya eso, creo que sí, con las pericias correspondientes, este despacho puede estar en condiciones de emitir un pronunciamiento final. La fiscal provincial dijo que serán citados para que rindan su manifestación los señores Luis Bedoya Vélez, José Humberto Murgia Sanier, Nicanor Mujica, Manuel Romero Caro y Javier Tantaleán. Por su parte, el doctor Luis Bromley, jefe del Instituto de Medicina Legal, dijo que se han exhumado 40 restos óseos de 30 tumbas encontradas en los cementerios Presbítero Maestro, San Bartolo y el Zapayal. En primer lugar, se han encontrado esquirlas, se han encontrado heridas producto de las explosiones, huesos fragmentados propios de haber recibido un impacto bastante fuerte. En segundo lugar, hay restos óseos con huellas de bala, también en diferentes partes del cuerpo. Una de las láminas que yo mostré había un hueso largo, un húmero donde se ve una perforación de una arma de fuego. Hasta este momento tenemos 70 fichas, de las cuales 10 son pobres en información y 60 tienen una información antropológica bastante completa. Además, hemos tomado muestras de 31 familias para registro ADN.